¿Qué tal, amable auditorio? Muy buenas noches. Pues nos encontramos en el kilómetro 13 aproximadamente de la carretera federal en el tramo Tehuacán-Orizaba a la altura de Chapulco, en donde desafortunadamente al filo de las 11 de la noche se registra un aparatoso accidente frontal entre dos camionetas, los cuales hay cuatro personas fallecidas, tres en una camioneta y la otra se encuentra en la camioneta que tenemos aquí al fondo de su pantalla. Cabe hacer mención que la circulación está prácticamente cerrada en este momento debido a que apenas van a realizar las maniobras de rescate de las víctimas. En el lugar se encuentra policía municipal del lugar, se encuentra policía estatal, y se encuentra Guardia Nacional, División de Caminos. Están ahorita pues esperando al servicio médico forense para el rescate de las víctimas que aún se encuentran en las unidades. Cabe hacer mención que la carretera está bloqueada en su totalidad debido a que una unidad queda aquí en el lugar en un carril y la otra pues se derrapó por inercia por el impacto, queda aproximadamente a unos 12-15 metros de la cinta asfáltica. Es el reporte que tenemos, transmitiendo en vivo como siempre de manera puntual desde el lugar de los hechos. Lamentablemente, reitero, cuatro personas, pues nos refieren que cuatro personas son las que han perdido la vida en este fatídico accidente que se registra aquí en Chapulco, sobre la carretera federal 150, en el tramo Tehuacán-Orizaba, a la altura del kilómetro 13 aproximadamente. Reiteramos, la carretera se encuentra prácticamente cerrada en su totalidad debido a esto que acaba de suceder. Se espera el arribo de personal de la fiscalía para realizar el levantamiento de los cuerpos o el rescate de los cuerpos que se encuentran aún dentro de las unidades. Extrema precaución si está circulando en ese tramo, debido a que pues no va a poder pasar por algunos minutos en lo que realizan las maniobras de rescate de las víctimas. Reitero, para las personas que se han enlazado recientemente, se trata de un accidente, un choque frontal entre dos unidades, dos camionetas, las cuales pues colisionan de frente y desafortunadamente pues se habla de cuatro personas fallecidas, tres que venían a bordo de una camioneta y el conductor de otra camioneta. Es el reporte que tenemos hasta ese momento y pues está esperando el personal del servicio médico forense y pues es personal de la fiscalía para realizar el rescate de las víctimas, ya que se encuentran aún al interior de las unidades. Es el reporte que tenemos. La carretera se encuentra totalmente cerrada, no hay paso, así es que extreme precauciones o mantenga la calma debido a que pues está bloqueada la carretera. Es el reporte que tenemos hasta ese momento. Más adelante ampliaremos toda la información referente a este lamentable hecho que se acaba de registrar al filo de las 11 de la noche de este día.
de este día martes. Pues más adelante toda la información. Como siempre, llevándole la información de manera puntual y precisa, Jaime González para Panorama Noticias. Continuamos. Buenas noches.